Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a grabar un videito aquí en Dinero Fresco para que quede en el canal como una especie de referencia a la hora de algunas consultas que por lo general se hacen, sobre todo a ese público que por primera vez conoce este tipo de emprendimientos, como ganar dinero a través de Internet desde casa y luego ante el cierre de o caída, por decirlo así, de alguna página, viene el reclamo, en fin. Entonces, para no tener que estar explicando a cada uno cómo es la vida, digamos, entonces grabo este video. Entonces, cuando alguien me, no sé, comente algo, lo voy a mandar a este video para que más o menos se entienda, ¿no? Si es que hay que entender algo, ¿no? El tema es así. Yo voy a promocionar en este canal, en Dinero Fresco, una serie de páginas para poder ganar dinero desde casa de forma gratuita. De momento va a ser así. Voy a promocionar una serie de páginas gratuitas, pero puede que surja algún tipo de negocio nuevo. Entonces, el objetivo en principio, para no extendernos tanto, es que voy a estar promocionando una serie de páginas en las que se denominan PTC, que son Pay to Click, quiere decir se paga por clic, la traducción, y es para aquel usuario que se inicia en esta movida que tiene que ver con ganar dinero en línea. Hay gente que ya, bueno, está más avanzada, que a lo mejor quiere otro tipo de negocio. Bueno, esta página de momento ofrece un poco a ese nicho de personas que están ingresando, porque hay que tener en cuenta que constantemente, cada minuto, a cada segundo, está una persona nueva entrando a internet, que nunca no conocía lo que era internet, que puede ser un joven o a lo mejor una persona adulta, porque dependiendo en cada país. Y bueno, de pronto dice, pucha, me gustaría ganar dinero en internet, ¿se podrá? Y entra a buscar y sí, se puede. Hay un sinfín de posibilidades para poder ganar dinero, pero hay que tener cuidado porque hay muchas alternativas que de pronto terminan en estafa. Y quiero llegar hasta a esta parte en lo que se denomina lo que es la palabra en inglés scam. Eso lo van a escuchar a menudo. Y es cuando scam quiere decir estafa. Y es cuando uno trabaja en una. No necesariamente tiene que ser una página de internet. Uno puede estar trabajando en el mundo real, por decirlo así. Este sería el mundo virtual. Y de pronto, qué sé yo, estamos trabajando en una empresa y cerró, quebró. Y bueno, termina, o a lo mejor capaz que ellos, los dueños, se fugaron. Y cuánto ha ocurrido muchísimas veces y sigue ocurriendo. Con lo cual, en línea, eso se potencia de una manera fenomenal. Porque el problema que hay en internet, al ser tan nuevo toda esta movida, está todavía, yo diría que es un bebé, porque tiene muy pocos años. Es como que todo, no hay nada regulado. Entonces, al no haber regulación, es como el Bitcoin, al no tener regulación, tiene grandes niveles de volatilidad o digamos, inseguridad. O sea, no tiene un sistema jurídico que respalde cualquier tipo de acción. Entonces, eso es lo que hace peligroso en algún punto este tipo de negocios. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que, como usuario, como ser humano, tenemos que seguir adelante. Es decir, si nosotros vamos a estar trabajando en una página y esa página quizás por cualquier razón, porque a veces muchos dicen, y pero tiene que ser el administrador de la página, tiene que ser honesto. No te sirve, ya se ha probado, se ha demostrado. Han habido administradores muy honestos, pero
sobrepasó el formato en el que está operando ese tipo de nicho. Yo no voy a especificar lo que sea, puede ser una rev share o cualquier otro tipo de negocio, y por más honesto que sea ese administrador, termina quedando todos, digamos, sin el dinero que invertimos. Eso pasa constantemente. Luego tenés el scammer, que es el estafador, que es lo que más, en porcentajes, es lo que más está afectando a esta industria. Y obviamente que, claro, deja a todo el mundo entristecido, por decirlo así, porque, claro, se fugó con todo el dinero, piolón, se fue a, qué sé yo, a una isla a disfrutarla. Pero bueno, el punto acá entonces es este, porque cuando uno promociona, uno como sponsor, promociona una página y luego uno va armando un equipo, tiene que entender las personas que están ingresando, que me están siguiendo a mí, como pueden seguir a cualquier otro sponsor, que uno, en el caso mío en particular, o cualquier otro sponsor también, no somos los dueños de la página. Somos simplemente un usuario más que está informando, que se toma el trabajo de tener un canal como yo tengo acá en Dinero Fresco, de grabar un video, de subirlo a la web, que tiene todo su tiempo. Entonces yo ofrezco una alternativa a esas personas que quisieran ganar un ingreso y uno no es el dueño de esa página, con lo cual si luego se cae, nadie tiene que reclamarle al sponsor. ¿Qué puedo hacer yo? Pues si yo fuera mía la página, no la haría caer nunca. ¿Qué más quisiera yo? Tener una página de por vida y que todos estén felices. Pero bueno, no es así la vida. Hay que entenderlo. Entonces, asumiendo ese tipo de salvedad, tenemos que decir, bueno, ¿qué hacemos? Si no queremos que nos estafe nadie, eso se puede lograr en un 100%. ¿Y cuál es la alternativa? No entrar ni siquiera a internet. Te quedás mirando televisión, comiendo papa frita y ya está, nadie te va a estafar. Pero tampoco nunca vas a ganar nada. La otra alternativa es poder ganar un dinero y quizás lo logres. No es que quizás. Yo, por ejemplo, ya llevo 2 años generando ingresos por internet y me han estafado 20 mil, he perdido varios miles de dólares. Sin embargo, he ganado tantos otros en diversas alternativas. Y ojo que lo he ganado sin cantidad de referidos, ni haciendo red, ni mucho menos. Con lo cual, eso habla de que se puede lograr. Entonces, está la alternativa. Si no querés que nadie te estafe, que nadie te insulte, y bueno, cerrá toda tu casa. Ponete adentro una cajita y nadie te va a tocar. Pero si queremos ir un poco más allá, continuar, pues yo creo que la vida es un continuar constante. Tenemos que ir y decir, bueno, me largo. Y si sale, sale. Y si no sale, no sale. Por eso, en una primera instancia, lo que voy a promocionar son todas páginas gratuitas. ¿Qué podés perder? Y el tiempo de trabajo, que te lleva 5 o 10 minutos cada página. Entonces yo voy a promocionar una página y cuando caiga en scam voy a estar alerta, voy a anunciar de que cayó en scam tal página y la sacaré del canal. Es así como se trabaja, no hay otra manera. Hay gente que se enoja, pero y bueno, y es que yo no tengo una bola de cristal. Además, aunque la tuviera, tienen una vida limitada. No dura de por vida, ¿no? Ni siquiera un banco. Yo he tenido también una mala experiencia en mi país en la que el Citibank quebró, en la que yo tenía una importante suma de dinero en dólares en su momento y tuve que esperar un bono a 10 años que gracias al gobierno en ese momento se hizo cargo y nos devolvió el dinero. Si no, hubiese sido un scam. Y te estoy hablando del Citibank. No es que te estoy hablando de una página de internet. Entonces nada es seguro si te pones a pensar. Hoy, qué sé yo, no sé, se arma una guerra mundial y cae, no sé, la bolsa,
se genera un crack financiero y cae hasta el, no sé, se hace un desastre a nivel dólares, a nivel euros, en fin. No, no hay nada seguro. Con esto quiero decir que no estamos seguros en ningún lugar. Entonces, si nos vamos a poner en ese pánico, no, nos quedamos, digamos, estresados y nunca vamos a hacer nada. Entonces, el objetivo es hacer algo. Entonces, para aquellas personas que interpretan, que entienden esto que estoy comentando, con los riesgos que conlleva, y lo ven interesante, decir, bueno, yo quiero generar un ingreso, lo van a lograr, lo van a lograr, pero tienen que tener la constancia de inscribirse en todas las páginas posibles para que el monto de una, más el monto de otra, más el monto de la otra, se haga un número interesante, porque si vamos a trabajar en una paginita sola, no vamos a ganar nada. Pero si nos quedamos con la idea de que, y bueno, pero todo es estafa, entonces no me sirve, y bueno, no hagamos nada, pero tampoco, no, tampoco te va a servir. Entonces, ese es el objetivo un poco de este vídeo, cuando la gente salte y diga, ahí, pero esto, el otro, y bueno, escucha esto que te estoy diciendo, lo estoy grabando hoy, 12 de agosto de 2017, lo voy a tener acá en el canal, porque a partir de este vídeo voy a empezar a grabar una serie de páginas para aquella gente que se inicia en esto, o gente que a lo mejor que yo hace varios años que está y dice, pucha, ¿por qué no? Y comenzar a trabajar un poco lo que se llaman estas páginas PTC, que son gratuitas. Yo voy a ofrecer todo producto gratuito. ¿Qué vas a perder en última instancia? Y bueno, un poco el tiempo. Pero si te pones a pensar, seguramente cuánto tiempo estás perdiendo en las redes sociales, o mirando televisión, o mirando cualquier cosa, entonces tampoco pongamos el grito en el cielo porque perdiste 10 minutitos haciendo 4 clics. Seamos honestos. Entonces, bueno, un poco es esa la idea de este vídeo, así que espero no haberlos aburrido mucho, y voy a estar entonces a partir de ahora armando, digamos, haciendo tutoriales de todas las páginas que se puedan llegar a ganar dinero en línea. Entonces te propongo que si te interesa esta propuesta, que te unas a mi equipo, que te suscribas al canal para estar actualizado en qué momento estamos subiendo alguna página nueva para que puedas generar ingresos desde casa a través de internet. Así que nos estamos viendo en el próximo video.